Cuando la historia comenzó, Uzumaki Boruto era un pequeño niño que tan solo buscaba amor de su padre, un hombre que tenía el cargo de Hokage de la aldea de la hoja, aquel que en su pasado había sufrido una niñez dolorosa, la misma que le había marcado y le había convertido en el hombre que ahora representa. Sin embargo, gracias a la ausencia de padres, este sujeto no supo cómo llevar la situación con su hijo, al grado de mostrar un lado oscuro que este no controlaba, haciendo que su hijo se decepcionara de él y cada día buscara tan solo llamar su atención a como diera lugar. Uzumaki Boruto, el pequeño niño que vivía tras el regazo de su famosísimo padre. Cuando la historia comenzó, todos conocimos a un pequeño niño, aquel que parecía muy mimado. El mismo estaba sobreprotegido por sus padres y que solo estaba buscando llamar la atención, ya que era un niño malcriado. Poco a poco se fue ganando el desprecio de los espectadores, ya que este representaba todo aquello que Uzumaki Naruto nunca representó. Un niño malhumorado, con sentimientos de niño chiquiado. Aquel que tan solo quería llevar a cabo sus travesuras, intentando fastidiar a su padre. ¿Pero es acaso que esta era su verdadera intención? ¿Realmente conocimos el personaje de Boruto como tal? ¿Sabíamos cuál era su verdadero porqué de actuar así? Desde que la historia comenzó, yo te comenté que para mí este personaje tenía un duro y grave rencor con su padre, ya que este, al haber pedido todo lo que nunca tuvo, lo descuidó tras haberlo obtenido. Siempre le reprochó a sus padres el no haber estado con él. Sin embargo, estos no podían hacer nada. Habían muerto. Entonces, él se transformó en todo eso que odió. Se convirtió en un padre que, incluso estando vivo, nunca estuvo para su hijo. Ese fue el error de todas las personas que nunca notaron. Siempre juzgaron a Boruto, pero nunca supieron en realidad cuál era su verdadero motivo. Haciéndolo madurar y convertirse en uno de los shinobis más grandes de toda la historia. No estoy exagerando, esta es una realidad que tras el último manga 67 de Boruto conocerás totalmente. Existe o existió un personaje en el manga de Naruto que siempre fue muy querido tras conocer su doloroso pasado, donde este se sacrificaba para tratar de salvar a su clan y más aún a su querido hermano. Cuando todos conocimos su verdadero pasado, todos y cada uno de los que me están escuchando idolatramos su historia y en lo que se había convertido. Uchiha Itachi, el hombre que entregó todo por todos, el hombre que no pensó en ningún momento en entregar su vida para tan siquiera intentar salvarla de los demás, sacrificando su futuro, su vida, su corazón y su mente por el destino de esa aldea, la aldea oculta entre las hojas, convirtiéndose en un personaje al cual recordar con alto orgullo y prestigio, tras ser alguien que se creía malo y que poco a poco, de un momento a otro, se transformó en aquel que todos quisiéramos ser. Es ahí donde me paro en este momento a decirte, Uchiha Itachi es tan diferente a Uzumaki Boruto. Si te fijas bien, ambos tenían un pasado oscuro que poco a poco fueron construyendo hasta transformarse
en unos mártires dentro de su historia, entregando su vida por el bienestar de todos, por el bienestar de esa aldea, la aldea oculta entre las hojas. En un mundo donde lo que más importa en esa vida es el honor de un shinobi, el honor de un shinobi de la aldea de la hoja, que está dispuesto a entregar su vida por el bien de la misión, por el bien de la vida común, por el bien de un futuro en el que él no estará, un futuro donde nuevas vidas tendrán un destino que ha sido otorgado por alguien que ha frenado su vida, su pensamiento, su amor y su mente, por el destino y el futuro de otros más. ¿Es acaso que el destino de Uchiha Itachi es diferente al destino de Uzumaki Boruto? ¿Es acaso que la vida de Itachi vale más que la vida de Uzumaki Boruto? Yo siento que el sacrificio es el mismo, la determinación, la entereza, el tan solo pensar un momento, ¿qué harías tú en su papel? ¿Es acaso que tú serías capaz de quitarte la vida por el bienestar de tu familia, de tus amigos o incluso de tu pueblo? Es algo muy difícil y estar mentalmente preparado para esto solamente nos indica el tremendo crecimiento que este personaje ha tenido. Y todo aquel que te diga que este personaje carece de sentido es alguien tonto, alguien que no sé qué serie está viendo, alguien que no entiendo qué hace allí observando una historia que no le gusta. Una historia que ha sido contada para las personas que realmente tienen corazón y saben observar qué es lo que está pasando. Ahora estoy más intrigado que nunca. ¿Qué es lo que quiere Momoshiki? ¿Por qué entregó esa habilidad con la cual pudiera resucitar para tan siquiera intentar salvar a Boruto? No lo entiendo. Lo único que puedo pensar son dos cosas. Creo que se cautivó tras el corazón de este personaje. Entendió quién era este tras haber unido su ADN con el de Boruto. Entendió su corazón y comprendió cuál era su destino. Quiero creer que eso es así y que Momoshiki pudiera conocerse como un Kurama 2.0. Aunque sinceramente algo en mi corazón y mi mente me dice que hay algo oscuro, algo muy oscuro que quizás en verdad le quite la vida a Boruto, ya que el propio Momoshiki le dice: yo no podré hacer nada cuando realmente mueras. Cuéntame qué tú piensas al respecto, seguido de la palabra Jougan. He sido tu amigo de Jarjarjero, pidiéndote que si esto te ha gustado, lo apoyes con tu poderoso like, ya que esta es la única manera de que este humilde canal siga existiendo. Namaste. Dios te bendiga.